Hello, people. I'm sorry. Pero se me reveló la compu. Que faltaba tiempo todavía, Tich. ¿Tiempo de qué? Ah, pues vámonos. Nos faltó la última. Todavía no, no le creo, no había Sí, terminado. Tich. Usted no hubiera hecho el trabajo, Tich, no se hace. Y aquí peleando con mi compu que me sacó de Zoom, se me congeló y he tenido que reiniciarla. ¿Verdad? Así es que bueno. Ni modo. Cuando la tecnología se revela, no hay nada que hacer. Ok. Well, we have to continue with the next topic in our material. So let me share the screen with you. Okay, do you have any question with the exercise? Give me, please. ¿Tienen alguna duda? La vemos rapidito, si no, avanzamos al siguiente tema. Ay, Dios, se me volvió a frizar esto. What is the question, teacher? Hola, ¿me escuchan? Yes. Bueno, no, que si tenían alguna duda del ejercicio que habían hecho. Mi teacher. A ver. No sé, creo que, no sé si porque me he enredado o qué, pero tenía duda de cómo elaborar la de where are, la que era de we are. We are going to have lunch in the cafeteria. ¿Cómo preguntarle con W question? Tenía la duda si es where are we o no. No sé, sentí que me trabé un poco. Bueno, es que casi no le escucho y esta cosa, ahí va. La de que es con W question. Ajá. En la que había una we are going to have lunch in cafeteria in the cafeteria. Pero como la W question yo la quería hacer con where, la queríamos hacer en el grupo, pero sentí que me trabé, no sé si lo hice bien. ¿Cómo la hizo? Yo decía where are we going to have lunch. Perfecto. Sí, así es. ¿Sí? Ah, okay. Thank you. Okay, any other question? No? No. Good. Okay, tonight's lesson is, let me read quickly the objective is we'll be able to ask for and provide short oral and written instructions to get the location of a place. Okay, provide short oral or written instructions to get the location of a place. Okay. We have here some prepositions. These are prepositions of place. We have next to, so next to, in front of, so the star is in front of
the cube, in front of, between, between, yeah, this and this, entre, en medio, across the street, around the corner, ¿verdad? A la vuelta de la esquina, on the right. Teacher. Yes. Una pregunta, teacher. Dime. ¿Puede ver mi pantalla? No. Yo le digo porque ya lo vimos en un módulo. No sé si repasar vamos eso. Left, cross. Yes. Between, lo mismo. Yes. Okay. I don't Thank know you. If it's the same, but it's the topic for tonight. Okay. On the left, down the street. So these are prepositions of place. Okay. For example, the hotel is across the street. What is the hotel? Well, here, this is the hotel. Definitely. The hotel is across the street. Habría que poner un punto si estamos acá. If you are here, the hotel is across the street. Desde este punto. Number two says, the gas station is around the corner. What is the gas station? Around the corner. Vamos a ver, voy a poner algunos si ustedes me indican. Para que me indiquen cuál creen que es la... Bye. What is the gas station? The X, the check, the star, or the heart? The check. 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 Bueno, vamos a ver. Gas station. Okay. Next, the bank is next to the gas station. Ah, parece que no es esa la gas station. Teacher, entonces el hotel no está cruzando la calle. ¿Y qué tan caro son estas cosas? Yes. No sé. No sé. Partiendo de. Digamos, partiendo de este punto. Yo siempre vi que fueran de papel. Okay. Y no son activas. No son de papel. Entonces, what is the gas station? The star. The star. Por ahí se oye una conversación. Okay, the star is the gas station. So the bank is next to the gas station. What is the bank? The heart. Heart. The ATM is down the street on the right. Down the street on the right. Check. The check? The okay. The restaurant is down the street on the left. Yes. Yes. Okay. Good. My cafe. Here is
Now, with this vocabulary, you express the location, expresan la ubicación. Cuando decimos location, estamos diciendo la ubicación, donde está un lugar. Está al otro lado de la calle, está enfrente, a la vuelta, a la izquierda, a la derecha. We are expressing location. Okay? We are going to learn how to ask and give directions. Directions, para hacer una diferencia, voy a escribir acá. Hoy no es mi Chucho, el mío está dormido. No, el mío es. It's not address. No confundamos direction con address. Okay. Direction is instructions. Okay. Instructions. Ask for instructions and give instructions. Ask for directions and give directions. So, to give directions, we use imperatives. Okay, to give instructions or directions, we use imperatives. So all of these are imperatives. Okay. Go straight. Go straight. Dale recto. Go past. Pasar de un lugar. Go past. Turn left. Cruce. Turn left, a la izquierda. Turn right, a la derecha. Go up or down the street. Go up the street or go down the street. Es también siga sobre esta misma calle. Go straight. Go straight in ahead. Parecido, yeah, es similar. Teacher, no lo van a regañar. Down the street. Vaya sobre la misma calle. Go on for two blocks. Decimos dos manzanas, dos cuadras. Take the first left or take the first right. Toma la primer, sería prácticamente como decir el primer cruce o la primera entrada a la izquierda o la primera a la derecha. Teacher. Hola. Present. Oh, the attendance. Yeah, it's time. You're right. Okay, just let's finish with this part. Entonces, solo una pregunta nos hacen acá. Do the phrases above have a subject? Yes or no? ¿Estas frases tienen un sujeto? No. No. No, teacher. Usually, the imperative for instructions, we don't need a subject. So the answer is no. So for imperatives or for instructions, we use a verb without a personal pronoun. Eso es un imperative to give directions. Okay. So, oraciones con imperatives, we don't use, it's not necessary a subject. Ya las direcciones que nosotros damos son diferentes, teacher. Pero
Pero igual. Dos cuadras adelante, a la izquierda está una señora que vende chuco, enfrente de ella está. Al lacito. Sí, pero tuviste que decirle, camine, siga. Yes, yes, indicaciones. That is the imperative form of the verb. Imperative form. ¿Mm? Okay, quickly the attendance. Ana Lilian Reyes, Brenda Beatriz Calderón. Ryan Javier Carmona. David Orlando Álvarez. No. Gabriela Irene Menjivar. Gabriela Irene Menjivar. No. Guillermo Antonio García. Present. Ok. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Ok. José Arnoldo Mazariego. Present. José Jonathan Vigil. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. Present, teacher. Present. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. Present. María Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher. Caria Ogi, viejo. Mayra Veralice Moreno. Present. Zaira Marlene Hilarín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Zuleima Santos. Present. Elías Ael Matute. Present. Ok. So, imperative is the same form you see for a recipe. A recipe es una receta como de cocina, por ejemplo, ¿no? O the directions on how to use some product or some material, ¿verdad? Todas esas son imperatives. Por ejemplo, cuando le dice eche dos cucharadas de azúcar. ¿No? That's imperative. Add two spoonfuls of sugar. Mix. Yeah, very well. Yeah, pour some water. Ponga algo de agua. So, todas esas instructions, directions, es imperative. O sea, no solo es para direcciones de cómo llegar a un lugar. ¿Ok? Todas esas instructions que usted ve en un folleto, en un instructivo, a veces para hacer alguna cosa, son imperative forms. Okay. And I have some vocabulary, more vocabulary here. Well, first, this is for, okay, let me share the screen. Okay, this. Voy a agrandar esto un poquito para que se vea bien. Okay, look at this picture. Then you have to complete the sentences using these prepositions, okay? Far from, aquí hay algunas diferentes de las que están en el libro, que sería far from, lejos de, next to, in, what is in, dentro, dentro, behind, do you know what is behind?
¿Alguien sabe qué es behind? Atrás. Detrás. Detrás de, atrás de, ¿verdad? Opposite. Al lado opuesto. Across from. Between. Close. Aquí es cerca. Close. Close. In front of. In front of es enfrente. Enfrente de. So here you have different places. A pet shop. A drugstore. Los que están en teléfono no sé si alcanzarán a ver todo, pero hospital, restaurant, bookstore, movie theater, butchery. ¿Alguien sabe qué es butchery? No. Es donde compra el bistec. Carnicería. Carnicería, ajá. Cesta. Clothing store, post office, police station, supermarket, school, hospital. Okay. The idea is to complete the sentences using these prepositions for locations. Okay? For example, number one, the clothing store, que es esta, is the post office and the police station. Police station, post office, between. The store. Between, correcto, ¿verdad? Casi no me va a caber, pero. Between. Bien. The bus station. The bus station is. Movie theater. In front of. Behind. Behind. In front of. Next. Close. Close. Yeah. It's behind. Behind. Next to. Detrás. Behind. Yeah, you know. In front of. Que está atrás. Atrás. Sería aquí. Behind. Next to. In front. In front. Must be here. Next to. Next to. La vuelta next to. To. Next to. Left. Left. Pero aquí no tenemos left. Next to sería. La opción. Va. Close, teacher. Está cerca. Next to. Probemos, probemos. Supermarket. Where is the supermarket? Okay, here it is. It's drugstore. ¿Dónde está la drugstore? It's ah, aquí está, ¿eh? Drugstore. Far from. Far from. Está lejos. Far from. The school and bus station. Ah. In front of. In front of. In front of. Okay. In front of. The park is the city. In. In the city. Ah, okay.
in the city. Cosayatem. Me trabo otra vez esto. Ok. Aquí vamos. The butchery. Aquí está the butchery. In front of the bookstore. Across from. In front of. In front of. In front of. The bookstore. Es que ya usamos in front of. Across from. Across from. Across from, teacher. Opposite. También. Opposite. Está como en la esquina opuesta. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a ver opposite. The bookstore, the bank. No veo el banco. No, I can see. Ah, es este. El amor, este. Behind. Es que behind. No puedo leer el letrero amarillo. Sí, behind. No se ve bien. Behind bookstore. Behind. Okay. Text. Bookstore is behind the bank. The movie theater. Con the post office. What is the post? Okay. No sería behind ahí también. Aquí es behind. Sí, behind. Vaya, entonces. The bookstore is. Hay 8 proposiciones y 10 oraciones. Se van a repetir 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ah, sí. Hay 9 y 10. Va, veamos. The school, number 9, the school is the supermarket and the hospital. No. School, supermarket, ah, okay. Hospital. Between. Ese se repite. Si yo veo a Laura que está en la computadora cerrando los ojos casi para no ver, ve. Imagínense cómo está en el teléfono. En el celular. The battery is the movie theater. Butchery. Ah, este es opposite, ¿ve? Opposite. La 6 es close. Close. Cerca. Creo que cerca. ¿En la 7? The bookstore and the bank. Bookstore and the bank. Next to. Atrás. Across from no la hemos usado. Esa del banco ya la había puesto. Across from. The bookstore and the bank. ¿Dónde está bookstore? Bank. Y la otra está que roto el amarillo, dijo usted. Sí, ese es el banco. Butchery. Ah, the butchery is. Ah, the butchery is across from the bookstore. Butchery. Bookstore. Este es across from. Esa es la que no hemos puesto. La 7. Across from.
7, bookstore and bank. ¿Cuál nos queda? Close. No. Aplica, que está cerca. Okay, so this is vocabulary for location. Como de ubicar dónde están las cosas. Igual les voy a enviar esta imagen para que luego ustedes la puedan tener para repaso. No. ¿Qué iba a hacer? Ah, acá. Ok. Ay, espérenme que no he abierto otra vez el... I need to open the... Okay, let me stop sharing. He abierto el Chrome para el WhatsApp. Voy a mandar este otro también. Hoy sí me ha dado problema esta cosa. Necesitamos el auxilio del técnico, del ingeniero, del sistema aquí. Mayra, puede decir. Really? Okay. Okay, aquí está. Lo bueno es que Mauricio está avanzando, mire, Tiche, con los dibujos, mírenlo, cómo está con el pincel. ¿Ves? Si no, no me pagan, Eli. Le voy a llevar un gran pedazo de semita alta, hombre, viejo. Puchico. Va, ahí me voy por pagado, viejo. Está bueno, me llega. Vamos a ver si les puedo mandar esto. Este primero. Definitely, I need a new laptop. Teacher, si piensa tirar esa, me avisa y me avisa por dónde la va a tirar. Bueno, por ahí donde tiré unos $200, te la tiro también.
Ok. No sé si logran ver ahí en el WhatsApp lo que les envié. Díganme, please, if you can see the picture. Can you see the picture? Is this una imagen. Yes. Esta. Esta les acabo de enviar. Yes. Okay. Definitely. Okay, if you see, this is the activity. Dice. Practice. Write directions. Oigan bien, directions. Acuérdense que directions son instructions. From one, the school to the supermarket. The school to hospital. To the supermarket. Where is the supermarket? Supermarket. Ah, qué fácil. This is the supermarket, okay? Directions from school to supermarket. And number two, from the hospital. This is the hospital to the library. Yeah? Okay. Ah, eso es lo que van a hacer. Escribir como los pasos, ¿verdad? The instructions. To go from the school to the supermarket. Cruce aquí, cruce allá, siga recto. Está a la izquierda, está a la derecha, etc. Y el otro, from the hospital to the library. Ok. Ok, I will send you to your groups to work on that. Espero que no se me tengamos problemas ya. Okay, go to your groups and write directions.
Okay, people, I like to hear your directions for these two situations. Okay. Who wants to tell me how can I get from the school to the supermarket? Okay, Jonathan? Me? Okay. Cross the street and go to First Street. Turn on the left, then go straight for one block and cross Oak Avenue. Okay. The supermarket is on the left or on the right? The supermarket is on the left. Ah, okay, good. Any other idea? ¿Alguien lo hizo diferente? Okay, Karen? Across the street on your left, go straight, turn left at the corner, go straight to the east, and you will see the supermarket. Ah, okay. Good. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? Okay, what about the second exercise? From the hospital to the library. How can I go from the hospital to the library? Quiet. Vamos, déjele lo que sea. Está... The field. Uh-huh. Yo tengo lo siguiente. To get to the supermarket, we will have to cross the street and then to right walk one block, and the supermarket will be in front of the park, and this is behind the bank. No sé si está correcto. Mom, me estás hablando siempre de la primera, del school. ¿Sí? To the supermarket. Ajá, o la segunda. Ah, okay. And the second one, from the hospital to the library. Okay, to get to the library, we will have to go next to the gym, cross to the left, and then cross to the right, walk two blocks, and we will ride. We will write at the library. Mm-hmm. Ahora, recordate que el cross no es cruzar. No es como dar vuelta en, sino que usamos turn. Turn. Ajá. Turn left, cruce a la izquierda. Turn right, cruce a la derecha. Turn left, turn. ¿Verdad? Right, okay. Okay. Okay, ¿alguien más? ¿Otro diferente? Todo lo tiene igual. Mi teacher. Okay. Go straight to left.
go straight to right. To get and the library to left. No vi quién era. No me aparece quién hablaba. Ivania. Ivania, a ver si yo solo vi que aquí decía Ivania, pero no veo aquí. Ah, ahí está. Ya la vi. Está haciendo la incógnita, tío. Sí, sí, sí. Bien, ¿alguien más? Mi tío. Ok. Si la tengo. Del hospital a la librería sería, ¿verdad? Uh-huh. Behind at Apple Avenue, down at 4th Street, walk 2 blocks. 3 blocks. Mm. Only. Okay. Okay. Thank you. From the street, turn right, going straight, and you will find the library before the avenue. Mm-hmm. Ok, solo recuerden que lo ideal es mencionar cada paso. Por ejemplo, si me dicen, vaya, from the hospital, ok, yo diría, go straight on 10th Street. O sea, váyase recto en la 10th Street. Turn left on Maple Avenue, porque Maple Avenue es la que viene para abajo. Va, voy a compartir el. Yo tengo una, teacher, a ver si lo dice bien. Va, da, espérame, voy a compartir la imagen para seguir tus instrucciones. Vaya, dámela, Brian. From the hospital, va, partamos de aquí. Dirigimos. No, yo de la librería. De la library. Yes. Ah, al revés. The library to the hospital. Ah. Go straight on 1st Street. 4th Street. Ah, okay. Go straight. Voy recto. Go past police station. Is meant to the gym. La verdad que me voy recto, recto. No me dijiste dónde cruzar. Acabas de chocar, fue, Batich. Me fui hasta... No tenía salida. Maple Avenue. Ya lo perdiste. Ah. Go past police station is next to the gym. Pues sí, pero aquí lo estás viendo desde arriba. Correcto. Si voy aquí en la calle, yo no voy a ver la police station. Turn no. To the left. Turn the la left. Avenue. Ah, turn. Sería, vaya, que lo estás haciendo al revés, vaya. Go straight on 4th Street, porque es 4th Street. Go straight. Turn left on Maple Avenue, cruzo a la izquierda. Go 1 block and right. Turn right on right. 10th Street. The hospital is next to the gym. Yeah. To right. La primera. Javier hizo que fuera a chocar con el carro, ticho. Dígame. ¿La primera cómo la haría usted? La primera, vaya, estoy aquí. Va. Sí, porque yo en las dos estoy perdida. Yo me hubiera ido a chocar a todos. Primero me digo, o sea, siendo bien detallistas. Go, ¿cómo se llama esta? Birch Avenue. Va.
Birch Avenue. Go straight on or go down on Birch Avenue. Turn left on First Street. First Street, cruzo a la izquierda. Go two blocks. Y dependiendo, ¿no? Si la entrada está aquí. O podríamos decir, go two blocks and the supermarket ahí is in front of the park. Ahí es el parqueo, teacher, que no ve los carros. No, park. O podría decir, go past Oak Avenue. Pase la Oak Avenue. The supermarket is on the corner of Maple Avenue and First Street. Podría ser otra forma. ¿Ya? Lo importante es dar detalles. Baja sobre esta calle, cruce a la izquierda y me tiene que decir en cuál. Cruce a la izquierda en tal calle. Siga recto. Cruce a la derecha en tal calle. Dar información. Ay, teacher, si hasta en español me cuesta. Imagínese en inglés. Sí, no damos direcciones. Peor ahora con el Maps y con el Waze. Allá en la esquina donde vende la señora Chuco es. Allá donde está el Chucho echado. No. Le voy a mandar otro para que lo trabajen porque ya es tarde, ¿no? What time Let's is go. It? It's time to go. Solo les voy a explicar de qué se trata y se los voy a dejar ahí para que lo... Este está al revés en el sentido que, vale, partiendo de acá, ven las dos niñas, los dos niños, están acá. Entonces le pregunta, excuse me, do you know where the café is? Where the café is, aquí está el café, ve. Entonces, ¿cuál de estos es la instrucción para llegar al café? Y lo van, hay que unirlo, por ahí. Veamos acá. Yo diría, go straight on, turn left. No. Pero este ya se ve más detallado que el otro, teacher. El otro, sí. A ver si había... Oiga, cómo le levanta pecho, teach. Go straight on. Los nombres de las calles, teacher. Turn right. Go straight. Turn right is on your left. No, no es esta. Go straight on. Don't turn. Go straight on. Turn left. It's on your right. ¿Cuál sería? ¿O hay otro café? No, el que está... No, está al revés el mapa. Go Train Central. Turn right. Ah, no, es que tiene que bajar aquí, ¿verdad? Ajá. Go straight. River Street. La cuarta es. Turn right. Sí, esa la es. La cuarta es, teacher. Ajá, la cuarta es. Right is on your left. Esta es on right. Váyase recto, cruce a la derecha, cruce a la derecha otra vez. Cruce a la derecha. Está a la izquierda. Ahí. Sí, la cuarta. Esta sería. La cuatro. Este no menciona las calles, Chicho. Este no menciona las calles. Cuando camine dos cuadras, cruza y llega. Cabal. Ok. Y salvadoreño usted. Cabal, bien salvadoreño. Ah, pues no les va a costar. Es a los salvadoreños. O nos lo deja al revés, que se lo agreguemos con las
Ah, calles. Buena idea, buena idea. Ay, Laura. No, qué mala, les puse trabajo. ¿Cómo decirlo por las calles, tío? Okay, let's take the last attendance. Sorry, was un poco accidentada la clase hoy por esta máquina que me ha dado problemas ahora. Teacher, mañana sí es feriado. Sí, mañana es feriado. Nos vemos hasta el viernes. Entonces es la tarea para el viernes. Para el viernes. Sigamos hasta la 1 de la mañana. Todo mañana vamos a estar. Eso, hasta las 15. Pues sí, Lilian. Pero sólido. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present. Gabriela Irene Menjivar. Guillermo Antonio García. Present. Javier Aldair Escobar. Present. José Arnoldo Mazariego. José Jonathan Vigil. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Moratalla. Present. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. María Ivania. Present. Ahí está. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Le dije a Ivania que a usted le tocan los 10 minutos. No. No, ah, pues ya le digo. Mauricio Antonio Rivera. Presente, teacher. Present. Mayra Veralice Moreno. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Zuleima Santos. Present. And Elías Ael Matute. Present, teacher. Ivania, usted se queda 10 minutitos conmigo, nada más. Please. Okay, everyone. Okay, yes. Happy Father's Good. Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. See Navidad, you bye. On Friday. Thank you. See you Friday. Thank you so much. Bueno, ya me fue Ivania. Teacher, en lo que entra Ivania, le puedo hacer una consulta. Claro que sí. Ahí ya está. Fíjese que en la tarea 3 no me da la 2 y la 5. Porque ya probé con clean, con help call, con close y con heal. La tarea 3 de... De la plataforma. ¿De qué clase? De esta clase. De la de hoy. Sí. Déjeme ver rapidito, a ver si lo abre rápido esta cosa. Ya voy, Vania, ya vamos. Ahí estamos en la clase... 18. Porque la primera es clean. Clean your shoes. También tengo duda en esa. Give. Allí yo aprobé con todos y no me da. Le digo cuál es. Y la 5 también, health code, o ya probé con todas, con clean, con. Y la 3, sí, teacher, la 3. La 1 es clean. Ajá, la 1 es clean. Clean, number 2.
Esta vez me da error. Me da error las todas. Oh. Me da error clean, help, colors. A mí me da todos eso. Give her my phone number. It's call outside. En la 3 es... En la 3 give, en la 4 close y en la 5 también me da error. 5 tenemos clean, help, call, help. Veamos. No, así la tengo yo con ella. Mire, mire, mire. Vaya, pero ¿por qué le ha quitado, teacher, le ha quitado el call? Y el call que no va unido a help. No. Porque aquí, no, miren, no, no tiene, sí, no tiene la separación, coma. No tiene separación, pero vaya, sí. Por eso son, es que estaba ahí. Son 5 verbos. Son diferentes. Clean, help, y yo me he estado quebrando la cabeza con close, eso. Close, give. Sí, son 5 verbos. Mm. Pacho, mire qué cosa. Vaya, teacher, esa era mi duda entonces. Ok. Good night. Good night. Mañana de verdad no van a haber clases. No, mañana no. Ah, vaya. Ah, pues hasta el viernes. Ok, see you on Friday. Ok, Vania, algo aparte de esto. En lo que es en la tarea número 17, en la anterior. La anterior. En la tarea número 17. Sí. Ah. En el going. Ajá, esa, la que no me da es la última. El you are going le puse yo. No, la última. Ah, es contractado o cómo. Esta, la 4. Ajá, esa no me está. ¿Sí? No, es yo les puse ayer en el grupo de que en esta hay un error. Hay que poner el you. Ah. Ah, ya. Yeah. You are going to have. Sí, hay que poner el you. You are. A ver. ¿Ve? No, no me fijé. Ah, sí, la agarra. Sí, sí. Hay un errorcito ahí. Que por cierto. Lo voy a reportar ahorita que estamos aquí porque pues me olvida. Tarea 17. Unit 4. Exercise. ¿Qué número es el 4? 17. No, pero de los ejercicios. Ah, sí, la 4. El número 4. Sí. Sí, ahí ese es el error que es. Hay que agregarle el you, aunque ya está puesto ahí, hay que ponerlo. Mm, está bien. Aparte de esto, Ivania. Este, en los imperatives que vimos ahora, solo serían estas de este cuadrito, ¿verdad? El going straight, going fast. En este caso sí, porque solo estamos hablando de directions,
¿verdad? De dar y pedir directions. ¿No? Como cómo llegar a un lugar, determinado. Pero imperatives es todo lo que significa una instrucción. Por ejemplo, los rótulos, ¿verdad? Don't smoke. Eso es un imperative. Ah, ajá. Sí. Ajá. Mm-hmm. ¿Verdad? Wash your hands. Son instrucciones, órdenes. Por eso se llama imperativo, ¿verdad? Porque es una como una orden. Entonces, todos esos son imperatives. Y no tienen un orden, así como las demás oraciones. No, porque básicamente son instrucciones cortas. Ah. ¿Verdad? Mm. Son instrucciones cortas. Ahora, por ejemplo, aquí en esta oración, walk down the street. ¿Verdad? Una instrucción un poquito más larga, ¿no? Ajá. Que no es ahí. Ah, ¿cómo no? Sí, aquí está. Walk down the street. Ajá. ¿Verdad? Pero siempre va un verbo. Es que son verbos. Ajá. Walk down. Esto es un verbo. Ajá. Go up o go down. Esto es un verbo. Go up o go down the street. Estos son verbos. Up serían verbos. Y la otra duda, teacher, no sé si ya se me están acabando los minutos. Dígame. En un ejercicio que hicimos, el último que le preguntó Wendy, normalmente la oración, quiero ver, en la pregunta, cuando va el who, normalmente es el who, el verb to be, el going to y el verbo, pero cuando usamos el we, había un who, are, we, going to y el verbo. Entonces ahí como que no sigue la regla, ¿verdad? A ver, ¿de cuál me está hablando? Donde uno es que ese, correcto. El último. El último. Ah, sí, when. When are they going to fix ahí this computer? Ahí lleva un subject. They. Ajá, pero según la regla, solo va el doble H, word, el verb to be y el going to. No, aquí está, ¿ve? Ese. ¿Lo ve? WH word. B, subject, going to, verb. Y en esta who is, no va el aquí subject. Aquí no hay subject, porque eso es lo que usted está preguntando. Ajá. Aquí. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién? Eso es lo que no sabemos. Entonces, cuando utilizo esa who, ahí sí no tengo que poner el subject. Sí, porque no hay. Porque eso es lo que estoy preguntando. Ah, por eso no lleva el subject. Uh-huh. Ah, es que es así. Ahí sí me quedó duda. En ese, pero ya. Entonces sigue la regla, ¿verdad? Sí. Y dependiendo cuál use, se pone o no el subject. Generalmente es que las preguntas con who son bien diferentes.
¿verdad? Sobre todo así en esto, en presente. Y en este caso, son diferentes. Eso quizá más adelante se va a ver. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, ¿qué? Para ponerle un ejemplo. Espero no confundirla más, pero para mostrarle la diferencia de las preguntas con who. Por ejemplo, si yo quiero preguntar a qué horas, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? ¿Verdad? Y me dice, I get up at 5. At 5 a.m. ¿Verdad? Entonces, yo le quiero preguntar, ¿quién se levanta a las 5? Who gets up at 5? ¿Ve? Es diferente. Aquí no uso el do. No usa el verb tampoco. El sujeto, ¿verdad? Porque es lo que estoy preguntando. Tampoco usó el am, ¿verdad? No. Ajá. Entonces, sí. Por eso es en este caso. Who is going to clean the house? ¿Quién va a limpiar la casa? Porque como no, es precisamente lo que estoy preguntando, ¿verdad? No se sabe si son ellos, si es ella, ajá, si somos nosotros. Por eso no lo puedo poner, porque es lo que estoy preguntando. Ah, ¿quién? Está bien. Sí. Me puede ser my brother. Uh-huh. ¿Verdad? Ese sí es el sujeto. Por eso en la pregunta no va. No va. Ah, vaya, dicho. Ah, pues esa era la duda que se me quedó. Ajá. Las preguntas con who son un poco diferentes. ¿Por qué no llevan sujeto? Porque es lo que se está preguntando. Ah, pues eso sería. Mire, teacher, y si durante los ejercicios tenemos otra duda, ¿dónde las podemos solventar? Ahí en el grupo, ahí pueden escribirme, preguntar. Ah, bye. En el grupo de WhatsApp. Uh-huh. Ah, pues solo eso sería. Y las otras las voy a corregir mañana. Las de la tarea 17 y 18. Vaya, perfecto. Uh-huh. Vaya, pues, Ivania. Bueno, teacher, muchas gracias. No, muy bien, la felicito. Va muy bien. Gracias. Oye, seguir adelante. Sí. Bueno. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Va aprendiendo? Fíjese que siento que estoy leyendo más. Porque mi temor era leer. Uh-huh. Leer porque no pronunciaba bien, pero creo que eso de estar pronunciando, así como lo hace, entre todos y luego en pareja, sí me está ayudando. Perfecto, qué bueno. Sí, ahí he mejorado bastante. De hecho, a mí me gusta este inglés corporativo porque siento que he aprendido bastante. Bah, me alegra. Entonces hay que inscribirse ya para el otro. Sí, ya estoy. Excelente. Así. Sí. Perfecto. Pase buenas noches entonces, Ivania.
teacher. Anda, que descanse, que lo disfrute. Gracias, gracias. Adiós. Adiós, buenas noches.